Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro de mis streamings. Soy Catherine Wirth, para quienes no me conozcáis. Y bueno, hoy he decidido abrir un poco más pronto de lo habitual. Ya lo he dicho esta mañana. Bueno, esta mañana he dicho, ¿qué hago? ¿Abro antes o después de bajar a los gatos? Y la respuesta ha sido cri cri cri, así que he dicho, pues mira, paga. Una de dos. Vas a abrir antes porque va a llover tarde, sobre las 10:30 va a llover. Entonces vas a hacerte un streaming de 1 y media, 2 horas, a las 8 te vas a bajar, sin garrafa de agua, que es una cosa que yo me digo siempre, de hoy vas a bajar y no le vas a cambiar el agua a los gatos, porque no pasa nada, porque un día tengan el agua del día anterior, no se mueren de eso. Eso me lo digo yo todos los días, ¿vale? Y mi casa interior dice, tía, no puedes no cambiarles el agua a los gatos, y sí, les ha pasado algo, y sí que hay una hoja, y sí tiene una mota de polvo. Entonces voy a emitir 2 horas, voy a intentar pasar el tofu, estás que sí. El juego decía en la web esta de How Long to Beat que eran 3 horas y media. La semana pasada jugué 2 horas y media o 3 y me dice primer mundo y un tercio de segundo mundo. No sé si solo hay 2 mundos o hay 3 o cuántos hay. Me da miedo a mí que este juego no nos lo acabamos en tomarzo. Porque me conozco, por cierto, porque no he puesto el chat, porque estoy en panaica. Chat, no está chat, está chat aquí. Hola chat, está aquí el chat. ¿Cómo que he desconectado el chat? Chat, por favor, no me hagas esto. Vale, el chat se está portando bien, es un chat de bien, de buena gente. Tengo aquí el café preparado, ¿vale? Hasta que me acabe el café, de las que me hagáis de canjear de bebé agüita van a ser bebé sorbo café. Porque ahora mismo está que arde. O sea, ahora mismo, si yo bebo un sorbo de café, me quemo el paladar, me quemo las encías, me quemo la lengua, o sea, no. Y no sé, ponerme los cascos para saber si se oye bien el juego. Dios. Por cierto, si me veis este maquillaje divino y bello, es que he gastado hoy el fijador ese, que te echas el spray en la cara, y no sé qué tal irá. Me lo he comprado en Mercadona, porque he ido al Mercadona a pillar pienso para los gatillos, y he pillado un fijador de la marca Deli Plus, que es la marca blanca Mercadona, pues no llega a 5 pavos. Y es como, vamos a ver si esta mierda baratera va bien. Si va bien, güey, ¿sabes? Cosa guay. No sé si me lo he echado bien porque he leído que se usa de una manera, pero yo lo he hecho mal porque leo como el culo. Mi comprensión lectora a estas horas del bueno, de la tarde, es una mierda de comprensión lectora, pero es lo que hay, ¿vale? Y claro, decía, el spray decía, es que ponía primer, fijador, o sea, primer, makeup, fixer o no sé qué. Y claro, yo he dicho, pues es para fijar el primer y es para fijar el maquillaje. ¡No! Se puede usar de primer y se puede usar para fijar el maquillaje. ¿Qué he hecho yo? Pasar una toallita húmeda por la cara, porque ya me había puesto crema hidratante esta mañana. Digo, no me voy a volver a poner crema. Me he puesto mi primer, me he echado el potingue. Me he dado cuenta de que el potingue debía ser usado como primer y no fijar el primer que me había puesto yo. He dicho, bueno, va, no pasa nada. Me espero que se secara, me he puesto el maquillaje, me he vuelto a echar, me he hecho la luz de los ojos, me he puesto lo de los ojos y los morricos y le he vuelto a echar. Entonces, yo no sé si va muy bien, porque de momento me he sonado 2 veces y esto de aquí de debajo de esa, lo del labio superior, de momento el maquillaje no se ha ido. Y de normal si te suena se va. Y los pintalabios se suelen ir también. Y me he hecho la raya de los ojos después y no se ha corrido la raya. Así que eso quiere decir que el coso de este fijador está funcionando. ¿Vale? O sea, que como funcione bien... Ah, bueno, espera, me acaba de venir una duda existencial. El fijador este luego te pasas una toallita húmeda a la que te puedas quitar el maquillaje. O me voy a tener que acostar maquillada porque no se va a ir con las toallitas. Porque... Claro, yo muy contenta, me he comprado fijador de maquillaje. Digo, bueno, se supone que es para que, no se, para que te aguante más el maquillaje, pero ¿y si no se puede quitar? Hostia, o sea, es que yo no he pensado, ¿eh? Yo no he pensado. Bueno, voy a minimizar y el tofu no sé por qué no se ve en pequeño, porque aquí se estaba viendo, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cuánto tarda? Otra vez se ve negro. A ver, ¿cuánto tarda? No sé si lo estoy viendo ya porque ahí me tarda 5 o 6 segundos en cogerlo. Vale, ahora. Ya se ve. Vale, pues cargamos partida. Voy a ir a la mía. El autosave no sé cuándo se hizo. Lo último que habíamos hecho era ir al planeta del señor este que lo vende todo.
que sea un comerciante, y a una sala que había uno que parecía un ninja en zancos y robar cosas, sobre todo una pimienta cayena en su puta cara, subiéndote al techo, ¿vale? Eso es lo que habíamos hecho lo último. Y, por cierto, el Tohu es un juego de puzzles, ya lo dije, del estudio indie. Voy a mirar la chuleta en Steam, ¿vale? Segundo, por favor. ¿En serio? ¿Por qué no sale aquí? Un momento, me voy a la página de la tienda. O sea, lo único interesante que tenéis que saber es que el compositor es Christopher Larkin. Y si no sabéis quién es Christopher Larkin, muy mal. ¿Dónde está la página de la tienda? Página de la tienda. Aquí. ¿Es un juego indie de quién? The Fire Art Games, ¿vale? La desarrolladora y la editora, pues una vez llamada Irregular Corporation, a mí los editores me la pelan, los desarrolladores. Aunque los editores y los publishers son los que tienen la pasta gansa. Vale. Entonces, estamos en esta sala. Que según por donde te metas vas a otro lado. Y teníamos que conseguir tres tickets porque la máquina de la otra sala donde está el señor o este, que había que conseguir ahí de todas formas, no me acuerdo, pero tres tickets, ¿vale? Hay que coger tres tickets. Mi inventario, por cierto. Tenemos unas llaves, un imán y un chubasquero de color naranja de Capitana Pescanova. Bueno, el naranja dorado pálido, el de Capitano Pescanova es amarillo, como el de la niña de Little Nightmares 1. Tenemos una rata a la que le está cayendo agua o está mojada o se está secando. ¿Le pasa algo a esta rata? ¿Qué es esto? Vamos a secar a la ratica. A ver, frío. No, que no se queme, ¿vale? Y potencia a 3, a ver. Porque es que está mojada y hay que. Es que, a ver, tampoco quiero quemar al animal, ¿vale? ¿Hay alguna pista de a qué potencia se tiene que poner? Pero tú imagínate que ahora churruscamos al ratón chico y ya me estáis sintiendo culpable de que se churrasque este ratón. Somos putas corias, sí. ¡Se ha volado! ¡Hemos volado al ratón chico! Pero, ¡ratoncito también! Este elefante se está comiendo el ticket, oiga usted, desgraciado. Deme el ticket. Que no se come el ticket. Vale, aquí hay otra máquina. Estos son tubos, estoy buscando por si hay uno, algún insecto de los de la lista de coleccionables. A ver. Tú, la pajita, la bombilla. ¡Niña! ¿Ahora quién limpia eso? ¿Ahora quién limpia eso? ¿Qué ha pasado? Ah. Es un insecto frasco. Vale, pues ahora lo rellena. Maravilloso. Maravilloso. ¿Y ahora qué pasa? Tendré que hacer otra cosa. O sea, ¿puedo romper otra cosa más y que lo arregle? ¿Cuántas personitas? Bienvenidas. A ver. ¿Esto de aquí? Ah, vale, pues te transformas. Y coges esta cosa. ¿Qué es esta máquina? ¿Algo donde voy a meter a la mosca esa? Sí. Vale, sí. Vale. La tengo que dejar en varios sitios entonces. Y luego llenarla aquí, vale, con el liquidico este. Pon ahí. Transfórmate. A lo mejor no hace falta transformarse, pero a ver. Vale. Me lo llevo aquí debajo. No sé cómo voy a cruzar hasta aquí. Lo he puesto. Okay. Vale, cógelo. Vamos a pasar a la mosca. A la mosca mote. Mosca mote, digo, mosca mote. A ver qué pasa. Me hace gracia el concepto. ¡Uy! ¡Qué graciosa! Y me la llevo aquí. Vuelve tirando. O aquí. La moto de aquí.
¿Qué pasa si la dejo aquí? Se supone que es allí. No, aquí no pasa nada. Pues es al fondo. Pero ¿cómo coño cruzas? Porque claro. Es que el de allí no me deja. Vale, si voy aquí. Es que necesito poder ir a otro sitio y cogerla desde el siguiente. ¿Quieres? Vale, a ver si ahora sí anda. Vale, tira por otro lado. ¿Por dónde sales? Mierda. ¿Pues aquí la puedes coger? No. Vete por este lado. Ahora, ¿por dónde me sales? Aquí estás bien, vale. Coge la de aquí. Coloca la de aquí. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Me falta una tapa. ¡Chuleta! Verde. No sé, es tan difícil. Llenamos eso, o sea, el insecto se lo bebe. Lo pulverizamos. Se mete dentro y ahora sale. Y le metemos a una percha. Es como un cliente, vale. Coge. Vale, entonces el insecto parece una persona. Ok. ¿Qué más cosas? Vamos a ir por aquí. Siguiente ticket. ¿Esto qué es? Hola, te cojo esto. Se ha caído. Ah, un teatro. Me recuerdo de cuando era joven, vi una estrella fugaz. Después de dos años le sucedió a Chataferro. Menos mal que estos cambios no te han afectado a ti, pequeña. Vale, arreglamos exacto para que se abra el telón. What the fuck? ¿Un dron? No. Toma, Cherito. Y se pegan. No. ¿Qué hay que hacer? Algo habrá que hacer aquí, ¿no? A ver si por este lado se puede hacer otra cosa. Ah, vale, de esta espectadora. La chuleta me la han cambiado. Vale, encontrar los tickets y pasar junto al portero. Tengo que volver a darle, suponía. Tira los sacos, monta esto y ahora... ¡Ah, el puto orden! Metió... Espera. ¿En qué orden? Meteorito, dragón, espada y caballo, pero... Está en el mismo orden. Espadas y fuego, perdón. Vale, en ese orden. Uno. Ok.
Que yo me he herido. Vino un dragón. Y se comió la gente. Lucharon. Y no sé qué. Un vino chulo. ¿Vale? Muy bien. Y entonces me voy para acá y cojo el ticket. Por cierto, no sé si me ha saludado a alguien, porque no sé por qué el chat ya está otra vez con que no me sale nada. Yo no sé qué le pasa al chat. Voy a ver. Es que de verdad estas cosas. Vale, pues hola Corto y hola Galfor. Porque no me sale quién está, pero yo no sé qué le pasa a esto. No, no me pasa. Vale. A ver. Cogemos el ticket. Te paga el ticket. ¿Cuántos tickets me quedan? Este es el primer ticket. Perfecto. Nada, esta ya me cuenta. Vale. El chataferro era así y luego se convirtió en lo que es ahora. Vale. Siguiente ticket. Seguro que solo tengo uno. ¿Cómo que no? Tendrás que secar. Tendrás que secar el ticket. Pero vamos a ver, hija mía. ¿Cómo? Tira para allá y seca el ticket. Está muy estúpida, ¿no? La niña de nuevo no quiere secar el ticket. Y yo, ¿cómo que? Tira. Vale, a esta distancia. A ver. Lo vamos a churrascar. Se ha churrascado. Entonces ahora ya tenemos dos tickets. Tercer ticket. No llevo aquí, me he hecho un moco, ¿no? Vale. Cosas que tenemos en esta pantalla. Columnas, nombre raro. A este pobre lo vamos a dejar aquí metido dentro de, del coso este. Es que me sabe hasta mal, ¿eh? Pero aquí arriba ya hay. Ah, vale. Nada. Pues... vuélvete a ir para... vuélvete. No sé. Vete para acá. No sé, ¿qué os contáis? ¿Qué tal el lunes? Ha sido buen lunes, mal lunes. Mi lunes ha sido pasable hasta que la regla me acaba de bajar hace una hora y ha sido como, joder, con lo bien que empezamos la semana, que hoy estaba normal. Bueno, va a llover, así que tampoco es tan bueno. Pero en una hora estaré muriendo de dolor. No tengo que tocar nada por aquí. Vale, pues quiero salir por la puerta de la cortina esta. Vale, y esto es por el otro lado. O sea, es que ¿por qué es aleatorio por donde entras y sales? Es súper aleatorio todo. Vale, no, pues vuélvete a subir. Quiero ir a la cortina. Señora cortina, por favor. Déjeme pasar por ahí. A ver. Bajo. ¿Ahora dónde voy a aparecer? Vale, entonces, ahora tres es por aquí. Exacto, perfecto, ya está. No tenía que tocar nada, ¿vale? Ok. Entonces, el ticket número 3 podría estar en alguna parte de esta pantalla, pero no estoy muy segura. ¿Yo no tenía así allá? No. Le he puesto un candado. Y como le han puesto un candado, lo vamos a arreglar. Te pira. Hostia,
Se van. ¿Y el tercer ticket dónde está? Vistas. Sí, vale. Pero me faltan tickets. Engancha al perro. Vale. Espérate. ¿Se puede ir por aquí? Porque a ver. Ah, no, pues esto es aquí. Pues será la puerta de fuera el ticket. No sé, ¿dónde está el siguiente ticket? En la otra habitación donde estaba el tipo este no estaba. Pues está en la habitación grande. No, vale. Esta es la habitación del tipo este. ¿Vale? Ah, mira, coño, si está aquí. Pues sí, ahí. Vale, pues ya está, ahora sí. Vale. Bueno, yo sé que estaba aquí. Lo sentimos por la alergia que te hemos causado, ¿vale? O sea, te jodas un poco, ¿vale? Te tomas el vilasteco, me tomo yo, se siente, tío. En verdad es que nos venía un poco mal. Vale, repetimos esto. Maratón, logro desbloqueado. Ah, de hacer esto varias veces, ok. ¡Espera! Vale, ok, ahora. Y se van de fondo, venga. Rise and repeat. Tengo que abrir esa caja fuerte de alguna manera. Parece que con tres tickets bastará. ¿De aquí? Coño, vale. A ver. ¿Qué hay aquí? Como ven, antes del tiempo lo hemos cagado. Pobre gato, me estoy usando un martillo. ¡Vámonos! Venga, que la liamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, tira. ¡Chan! Yo no voy a sangre. Y se mete ahí en la tienda y se venga. O sea, en la tienda, en la nave. Y aquellos peleándose de fondo. Me parece maravilloso. Es como, venga, te lo he robado, yo no sé nada. Por último, después de reunir todas las herramientas que necesitaba, la chica vuelve corriendo a su casa para reparar el motor sagrado. Y entonces, ¿qué movida pasará ahora? No lo sé. Por cierto, son las 6:30 y ya me puedo tomar la pastilla de la alergia. No voy a tomármela con un café, pero no pasa nada. Y ahora es cuando va a salir el malo. Me la bebo con agua mejor. ¿Quién será el malo? Se va. Pero tío, deja de romper cosas delante de la cría. ¿Eso qué es? Y le ha vuelto a robar la caja de herramientas en su cara. Pero bueno, ¿y esta gente? Yo voy a atrapar al ladrón y recuperar mis herramientas. Puto sinvergüenza. El pollo se emocionó tanto con su propia voz que se olvidó completamente de volar. Se coló por mi conducto y ahora no sé qué hacer. Está atascado y no me puedo mover. Por favor, ayúdame. ¿Esto qué es? Una carta. Un tenedor con ojos. Coge esto. Vale. Vale. A ver si esto me vale. Lo ha cogido, ¿no? Sí, esta cosa vale para algo. Pero tiene pinta que para algo vale, ¿no? Que brilla y todo. O sea, no tengo ni puta idea de qué es esto, pero así, pero te lo pone bonito.
cosas que pueda tocar. Veamos. Aquí hay una cosa atascada que la voy a desatascar con la... ¿No? ¿Ya sí? ¿No? ¿Esto? ¿No? ¿Esto? Pista. O sea, ahí da el caracol. ¿Me deja alguna? No, de momento vamos bien. Vale. Levantar escombros. Conectar esto. Y entonces el car... Vale, y le falta un tornillo y otra cosa. Un tornillo. Pero le falta un tornillo, es un poquito jocoso, ¿no? Vale. Hazla convertida en niña. Joder, pero me sale lo mismo en las dos. ¿Y si hablo en este punto lo mismo? Sí. ¿Y por qué me sale para hablar con él en dos puntos diferentes? Vale, ¿y el tornillo dónde coño está? Aquí hay una cosa. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¡Ah! Esta es la pieza que... Vale, vale. Esta es la pieza que hay que... Ok, vale. A tomarla por saco. Esto es. Coge esto. ¿No? Pues, como cría. ¿No? ¿Y el tornillo que falta? Que dice que también... Es que tío, ¿dónde estará? Oye, pero ponlo, te estoy diciendo que lo pongas. Me estás ignorando, juego. Y faltan dos cosas. Esto que es una, seguramente. A ver. Quita trastos. Aquí nada y aquí un tornillo. Pues... Ahí ya sabe dónde están. Ah, mira, coño, ahí. Cógelo. Das la vuelta, no puedes asomar la mano y cogerlo así, o sea. Das la vuelta, das un tornillo, tío. No es cierto, me he equivocado. Me parece. Exacto, la trompeta va. A ver, que lo he puesto mal. Eso también. El tornillo en esa. Porque... Que me hagas caso. ¡Me ignora! El tornillo ahí. La trompeta ahí. Hola. Caso ahí. Muy bien, buen chico. Muy listo todo. Y esto en este último. Mm.
No se está enterando, ¿eh? Bien, ahora sí. Muy bien, cógelo. ¿No puedo coger? El pollito. Este arranca y se tira. Ok. ¿Y ahora qué? Puedo ir para acá. Vámonos. El caracol ya está. Vámonos. ¿Qué he hecho con el café? Así. Tú deja mis herramientas, chorizo. Sin vergüenza. A ver, aquí hay unas pistas dibujadas. Un coso que parece una taza, unas burbujas y más una pócima rara. ¿Qué coño es esto que tiene alguien atado y lo están alimentando? Pero qué barbaridad es esto, tío. Ya que hay alguien encerrado, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Me están secuestrando esa vida? Sí. Fue a buscar unos reactivos. Luego van, me quedé encerrado. No puedo salir de aquí yo solo. Sí, sí, la ciencia puede. O sea. Explosivo, amarillo y rojo. Ajá. Ya, ya. Una cosa. Escúchame. ¿Eres tú el culpable de que le estén dando de comer a eso que parece un conejo negro? Porque como seas tú y estés experimentando con conejos, te vas a quedar ahí. Mira lo que te digo. A ver, esta rana de tres ojos. Tan extraña. Se va. ¡Hostia, mira! Una flor. Baja, baja. Otra carta. Me encantan los insectos robóticos estos. Es que me puto fascina. ¡Ah! ¡Que está identificada el agua! Vale. Que aproveche. ¿Puedes coger? Vale, esto es. Apaga eso, apágalo que la liamos. ¿Tú quieres electrocutar a la rana? Azul, amarillo y rojo. Vale, y la receta decía. Es que, tío, no me gustan las ideas que lleváis en la cabeza. No me gustan. Tienen una muy malas ideas en la cabeza. Coge la pócima. Lo haces explotar y lo sueltas. Y uno, dos y tres pollito inglés. La rana, lo de la rana lo tenemos. Y la fórmula y la taza, ¿qué taza? ¿Qué taza hay aquí? ¿Hay alguna taza? Esa taza, coño. Coge la taza. Coge esa taza, a ver, vente aquí. A ver, esto, ¿puedes usar ropa? ¿Aquí? ¡No! ¿Y la taza esta cómo la cojo? Está en un sitio. Y no llego. ¡Hola, Johnny! ¿Qué tal? Estamos aquí intentando cazar esta taza de ahí arriba. No sé cómo llegar, no me está haciendo caso. ¡Uy! Se cambia de... ¡Pero no! ¡Quiero ir donde la taza! Quiero coger la taza, escúchame, niña. Que por cierto, la niña, si vemos sin saber cómo se llama, es la chica. Y es un poco raro todo. A ver, y este señor debemos librarlo. Pero me da que hacer experimento. Ah, coño, mira, si te puedes meter por aquí. Estoy gilipollas. No me entero de nada. Taza. Vale, ¿qué hacemos aquí? Hola. Deja. Vale, entonces, llenamos la taza de esto. Llenamos el frasco de esto. Llenamos las groserías de esto. El conejo se vuelve radioactivo. ¿Le va a pasar algo al conejo? ¿Va a explotar el conejo? Espero que no. Me da miedo. ¿Qué le estaba pasando al pobre conejo? ¿Qué coño pasa aquí?
Vale. Esto se llama casi qué coño vas a hacer, no sabes lo que quieres hacer. A ver. Léete la receta otra vez. Oye, pero ¿por qué me la...? Pero esto de cachondeo es. Que no han pasado ni 2 minutos desde la última consulta de pistas, desgraciados. Vale, la puta mierda, paso de las pistas. ¿Nada? Pues tocamos cosas. ¿Qué es esto? Vale, tira. Era naranja, rojo y amarillo. No, amarillo. Y rojo. Creo que era eso. Si no, vale. Y entonces, a este pobre desgraciado que está radioactive, ¿qué le pasa? ¿Qué hay que hacerle? ¿Le ayudo? No sé qué hay que hacer. Hola padre, ¿qué tal? Este juego es todo bonito, ¿verdad que sí? Estéticamente es súper bonito. Y la música es súper bonita también, porque es de Christopher Larkin, que es el compositor de Hollow Knight, y no hago más que repetirlo porque soy fan. Esto es lo... Vamos a explotar los barrotes o hacerle algo a los barrotes, ¿no? Ah, no, se bebe la poción él. Ah, vale, y se pone súper tocho, vale. Recocido, logro desbloqueado. ¿Qué coño pasa? ¿Y qué es lo que ha hecho? No, lo de antes. Y se quedó encerrado. Vale, pero ¿y entonces para qué coño te acabas de beber esto? Vale, luego esto los colores que toca. Naranja, amarillo. Ah, vale, a ver. Entonces ahora tengo que volver a tocar esto. No. Pero... Y entonces... Yo es que no tengo claro, tengo que llenar... Naranja. Yo no sé lo que estoy haciendo. Me encanta, es lindísimo, me alegro que te guste. Crear la opción correcta. Vamos a ver. A ver, vamos a interpretar las pistas. Dele la poción al señor. El señor sale y luego usas una poción. Vale, coges, a ver. Coges agua en la taza con esto en el tercer color, que eso ya lo hemos hecho. Y ahora el agua en la taza está aquí, que no sé, ¿qué pone aquí? Pone una etiqueta que es un garabato, que es el signo de Escorpio, creo. La M esa no es el signo de Escorpio, bueno, yo no lo sé. Vale. Y entonces... Eso está hecho. Lo de la rana y la flor sí ya está. Ah, que también hay que echar... Ah, que hay que echarlo todo en la bañera, no el gilipollas este. Casi, ¿dónde está? Ah, que le he vaciado porque soy imbécil. Vale. Yo no me he enterado. O sea, yo no me he enterado de lo que hay que hacer porque las pistas son un pelín ambiguas y yo tengo el café sin tomar y mi cerebro está apagado. Y encima el puto café frío. O sea, todo mal hoy, todo mal. Vale, entonces, la poción correcta. A ver, perdona, para empezar. La paella ya la hemos echado y ahora tenemos una papilla radioactive con la que están alimentando al pobre animal, ¿vale? Esto es maltrato animal, a mí no me jodas. O sea, vamos a ver. Míralo, 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 cómo brilla y le está dando ese animal, yo no sé cómo sigue vivo. ¿Vale? Y ahora volvemos a usar esto porque al parecer la hemos usado mal y se la hemos dado a la persona incorrecta.
Espera, vuelvo a mirar la pista. A que se me ha cerrado la pista otra vez. Míralo, si lo sabía yo. Estas pistas me odian. Vale, va. Vamos a ver si me acuerdo. Rojo. Mentira. No. Casi céntrate. Naranja, amarillo, rojo. Vale. Y ahora la echas aquí. No se la hace beber al pavo. La eches. Échala. La de la rueda con botoncito. Todo ese tipo de mecánicas. Ya, es que es un poco... Los juegos de puzzles son un poco así todos. Bueno, al menos los que juego yo. ¿Y ahora qué pasa? Hemos hecho los potingues. Pero algo no hemos hecho bien. Algo no hemos hecho bien porque aquí no está pasando nada. Me está dando miedo porque aquí pueden pasar cosas. Vale, y si probamos a echarle café, a ver qué pasa. No sé, otros colores, es bonito, verde. Y luego amarillo, no sé, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Eso es que sí o que no? ¿Qué hay aquí? Vale, lo mismo. Vuelvo a tirar de pista. Porque el colorico... El colorico a mí... O sea, es que el tipo este... A ver, el tiparraco a mí me ha dicho unos colores y no están saliendo conforme lo previsto. Dios, estoy muy negada. O sea, es el único juego en el que te penalizan aquí con las pistas. Pues, ah, ¿quieres usar pistas? Sí, ¿de verdad quieres usar pistas? Pues, tengo los reflejos. Y es como, ¿serás cabrón? O sea, quiero que sepáis que desprecio enormemente este minijuego de las pistas. Porque si busco pistas es porque lo quiero más fácil y me lo estáis complicando. O sea, es en plan de, te vamos a hacer que pienses. Ah, ¿que no quieres pensar? Bueno, pues ten reflejos, elige, o piensas o tienes reflejos. Vale. Entonces, por favor, apreciad el que tengo que hacer una combinación de colores y las pistas están en blanco y negro. O sea, en gris. Es como la ironía, la gracia. ¿A quién le pareció buena idea poner todas las pistas en gris cuando hay pistas que te requieren de un código de color? ¿Vale? O sea, está claro que el potingue... Espérate, el potingue estaba bien porque es el que pone una única M. Que es el que he hecho bien, que era naranja, rojo, amarillo. Me estás jodiendo, ¿y por qué no ha funcionado? ¿Por qué no ha funcionado la anterior vez? ¿De qué color sale si hago esto? Morado. Y si pongo los tres colores, ¿de qué color sale? Vale. Vamos a ver. Negro. Naranja. Amarillo. No sé. Negro como mi alma, ¿no? El rollo ese. Ok. Vamos a ver. ¿Qué nombre de etiqueta pones ahora? La que no es. Échala también, a ver qué pasa. ¿Se morirá alguien? No. No se muere nadie. Vale. Ese pobrecico está ahí atiborrado. Vale.
A ver si es rojo, naranja y blanco. Porque no tenía color. Y yo lo confundo. No. No, porque tiene dos rayas y dice que tiene que tener una raya. Te mandé hidrataciones. Vale. Pues mira, me bebo una de café y otra de agua. Bueno, en verdad he dicho que iba a beber café hasta que me acabara el café y luego agua, ¿vale? No te importa que me hidrate con café, ¿no? Yo, si me la podía meter en vena, te juro que me la metía en vena. Soy más adicta. En verdad sin cafeína, ¿vale? Me voy a hablar con este pavo otra vez y que me diga el código de color. Lo mejor de los dos mundos, totalmente. A ver, vente para acá, señor. Vente para aquí. Y cuéntame tu poción de qué va. Vale. Y te has quedado encerrado. Me parece muy bien. Vale. Naranja, amarillo y rojo. ¿Y por qué la naranja tiene un iconito de fuego? Una cosa, ¿yo por qué estoy poniendo el amarillo el último y el rojo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Estoy poniendo el orden al puto revés? Vale, es naranja, amarillo, rojo y estoy naranja, rojo, amarillo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Que me lo diga alguien. Yo sé los colores ya, ya, pero Mari Carmen, el orden es importante. Y el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí, ¿vale? Quien dijo eso le voy a pegar. Eso vale para mates, para esto no vale. Espera. Espérate. No me odiéis. Se me ha vuelto a olvidar. ¿Esto está pasando? ¿Esto está pasando? Lo acabo de mirar ahora, hace 40 segundos no llega. He hecho naranja, amarillo, rojo. Vale, sí, vale, casi, casi de verdad. Eres lo puto peor. Vale, naranja. Vale. Ya. Vale. Amarillo. Como no sea, como no sea, lloraré. ¿Vale? Quiero que lo sepáis. Pero que pone dos M's, que ponía una M en la pista. Se va a liar. No está pasando nada. Vale, un momento. Vete para abajo. Aquí hay que hacer algo más. Con esto ya no puedo, ¿verdad? No, con esto ya no se puede usar nada más. ¿Usarlo aquí? ¿Me estás diciendo que no me entero de los colores? ¿Amarillo? No, naranja, amarillo, rojo. ¿Me puede? A ver, espera, lo apunto yo en el chat. Pero es que es naranja que pone fuego y no sé por qué. Vale, el orden. Lo he apuntado en el chat. Vale, bien. Ahora me explique alguien por qué el naranja tiene que... Es que no sé qué hay que hacerle al naranja para que sea... Es que míralo, el fuego está ahí abajo, el dibujito del fuego está ahí abajo. En esa cosa. Y... No tengo muy claro. Si es que hay que tocar otra cosa. A veces naranja a fuego potente, ¿eh? Vale. Vale. Mira. A ver. A ver si es eso. Que naranja tiene que estar caliente. Porque ponía el icono del fuego. Como no sea eso, yo ya, ¿eh? Si no es eso, yo ya.
¿Pasa algo? Casi, ¿por qué eres tan desgraciada de la vida? A ver, está a medio gas. O sea, a mucho. No, a. O sea, encendido y apagado. Vale. Pero el amarillo no está. ¿Alguien me explica? Lo pongo todo caliente a ver qué pasa. ¿Eh? A ver si es que tiene que estar caliente. Decía que solo este, pero vamos a hacer pruebas porque no acabo de entender. El conejo a estas alturas debería estar muerto. Que sepáis que es que sigue la etiqueta sin cuadrarme con la pista abajo. Y yo sigo sin tener claro qué cojones estoy haciendo. Y no me falta ninguna cosa. Yo, de verdad, que queréis que os diga, soy muy cortica. Soy muy cortica, pero. A ver. Es que esto ya lo hemos probado. El rojo salía caliente. Vale, y si se lo doy a este señor primero. Se lo voy a dar a él primero. Y entonces luego, a ver. Vale. A ver qué me dice. Si la fórmula está bien. Y luego la he hecho. A ver, vete la fórmula. Hijo mío, ¿qué te pasa? Cuéntame tu vida otra vez. Reactivo, te quedaste encerrado. Este se vuelve caliente, pero es que los otros. Úsala bien. ¿Qué pista me quieres dar? ¿Alguien me puede ayudar? Porque yo estoy haciendo lo que me ha dicho. Y luego aquí dibujito de los otros tres que había que echarla en el coso este. El pavo este. Le tengo que. Ah, vale, que hay que dar una poción de fuerza. O no, de delgadez para que salga. Y luego hacer la otra mezcla. Vale. Entonces, la poción de fuerza, ¿cómo coño es? Pues no lo sé, pero vamos a probar. Es que no hay ninguna pista de la de fuerza. O sea, yo qué sé. Vamos a ver la de fuerza si es así. Yo qué sé, ¿cómo es la de fuerza? Alguien me ha dicho. Bueno, hay un azul detrás. El dibujo azul quizá indique que tenga que salir la poción azul. No. Vamos a ver. ¿Alguna pista más? Así no que no que pongo, vale. Tengo, es que, claro, hay dos pociones.
¿Y el tótem este, tío? Este no me sirve para nada. No. Vale, pues nada, vuelvo. Es que me raya lo de los colores, porque entonces entiendo que hacer dos cosas. ¿Y a este no le puedo liberar? ¿No le puedo dar la poción a este pobre desgraciado? O llenar esta poción aquí. O parar esto. A ver, yo de verdad, a este señor le estoy viendo fosforito detrás. Es que ese azul tiene que significar algo, ¿vale? Ese azul tiene... ¿Qué coño? ¡Anda, mira! Se pone a jugar con la Switch, qué graciosa. Si la dejo en pausa. Y se la saca, me encanta esa chorrada, ¿vale? Vale, tía, vamos a volver a intentarlo. Esto es azul fosfi, ¿no? A ver cómo sale. No. Es que se... ¿Cómo hago ese color azulón? Negro. Morado. Y azul. A ver si sale azul. A ver, no sé si es ese azul. ¿Aquí qué etiqueta pone? No, otra etiqueta. Honestamente lo veo complicado lo de los... Vale, este se lo ha bebido diferente, ¿no? No. No. Porque si ya he puesto la de arriba y no me hace nada. La rana tampoco hace nada. Volvemos a intentar. Vamos a estar intentando el puzzle hasta que demos con una. Vale. Esto cierra. El naranja caliente. Dale. Apaga. El amarillo. Y el rojo. Es que yo de verdad. La etiqueta sigue sin ser. Yo, mira, me rindo. Me voy a buscar una guía. Me voy a buscar una guía porque... No sé quién llama, se va a traerme la llave de... Cari, mira a ver si es Diana. O sea, Diana no, Rosemary, que Diana ya se ha ido. Vale, claro, oscuro, más claro. A ver si es agua, el tercero. Y él me dice amarillo, pero... Porque claro, el simbolito... Espera, el simbolito pues está ahí. Vale. Naranja. Es que luego el este es más oscuro. Vale. A ver si... No. Porque la que le tengo que dar a él... O sea, hay dos pociones. La que hay que echar aquí y la que hay que darle al señor.
Y aquí estamos matando al conejo para nada. Vale, voy a volver a probar la naranja, amarillo, rojo con el pavo. Eso no ha sido rojo, ha sido... Voy a buscarlo. Yo lo siento, lo voy a buscar. Vale, o sea, puzzle, pociones. Porque soy muy corta y no me gusta llevar una hora para... En serio, no hay un... No. ¿Quién era? ¿Nos ha dado la llave? Sí, está abajo. Vale. Pero, ¿bajas tú o sube ella? No, que está en el mudón. Ah, vale, perfecto. Pues ahora coges. Vale, pues... no, no hay solución. Puzzle de las pociones. Pues... Nada. Parece ser que no sabemos hacer los puzzles. Y parece ser que no tenemos opción a que nos lo den hecho. Vamos a estar haciendo experimentos hasta que salga. No tengo otra cosa mejor que hacer en mi vida ahora. ¿Ya has ido? Sí. ¿Cómo ha sido abrir? No, no. Ah, vale. A ver, Cari, me está pasando una cosa muy triste. Y es que hay dos pociones. No sé cuántas cosas y soy incapaz de encontrar la opción. Hay que darle una poción al de abajo para que se haga pequeñajo y se salga de los barrotes, y hay que usar una poción arriba en la bañera del potingue, ¿vale? Y sabemos que hay una poción que es naranja, amarillo y rojo que no va. ¡No! No la había probado todo en caliente, ¿verdad? Sí, no, es que aquí, mira, ¿sabéis lo que os digo? Es que encima el iconito de la poción, la etiqueta no cuadra. Porque ves esto que pone aquí, estas tres cosas de las tres cosas que voy a echar en la bañera, ¿vale? Este me ha dicho de hablar con él. Mira, o sea, me lo vas a solucionar tú porque aquí te pagamos para eso, te pagamos en besos, pero no pasa nada. O sea, si yo hablo con el bicho trompeta este... Vale. Te suelta su rollo. No puede salir. Y entonces me dice que naranja, amarillo y rojo. Y el simbolito este, yo entiendo que es que esta tiene que estar caliente y las demás frías. Pero ya lo he hecho y no va. Vale. Y entonces, pero si luego le das aquí a las pistas, la poción es más claro, más oscuro y blanco. Lo que podría ser naranja, rojo y blanco. Y la etiqueta, o sea, es decir, hay dos pociones, la que le tengo que dar a él y la etiqueta de la que va en la bañera. El naranja, rojo y amarillo. Espera, ¿ves? Y aquí, vale, espera. La etiqueta aquí tiene que... Vale, no, pues voy a hacer mezcla de pociones hasta que la etiqueta ponga el icono de fuerza y está la etiqueta de la M. Lo que pasa es que la etiqueta de la M ya la hemos hecho antes y ahora no recuerdo cuál es. O sea, no, soy una desgracia. Ya está, soy una desgracia, lo asumimos. Vamos a volver. Vamos a ver. A ver. La que es caliente. No, espera. Naranja caliente. No, a ver, un momento, espérate. Vuelvo a mirar. Quiero mirar esto, desgracia. Vale, la que hay que echar en la bañera. Una vez, un color mezclado, un color oscuro y algo blanco. O sea, esto será agua. Vamos a jugárnoslas a que es verde, negro, agua. No sé por qué. Porque antes me ha salido ya. Me ha salido ya. Vale. Quita esto. Vale. Yo no sé. Yo tengo ideas de bombero. Que lo sepáis, tengo ideas de bombero. Vale. Como salga la etiqueta. A ver, la etiqueta.
La etiqueta no es, vale. Aquí nos guiamos por la etiqueta, lo demás no nos importa. Amarillo. Y esto sería verde, ¿no? Pues vamos a probar naranja porque sería mezclado. O morado también podría ser. Todo. Y ninguno. No, la etiqueta no me incide. No seáis yo, ¿vale? No juguéis así. Esto está mal hecho todo. Morado. Negro. Y normal. ¿Puedo llorar? Yo, os juro, no se puede tirar la transmisión para atrás y ver qué he hecho antes, porque yo sé que la etiqueta ha tenido una única M en algún momento y no recuerdo qué colores había ni en qué orden. Y de verdad os juro que quiero llorar fuertemente. Creo que era naranja, rojo y amarillo. La primera vez que la... Casi, ¿qué coño hace? Dale al botón. Cuando lo he hecho mal, la primera vez. Y me he quedado más ancha que larga. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha salido amarillo? Porque soy así. Porque soy así. Porque, o sea, es muy triste. Yo reconozco que es muy triste verme jugar y decir, tía, focus. Pero no sé. Rojo. Vale. Sigue sin poner la etiqueta. Cari, mírame a ver si hay una guía. No tendrás que calentar. Odio a todo el mundo ya. La etiqueta sigue sin ser igual. Y hay otra cosa que me raya, mira. Detrás de él hay un azul fosforito que podría ser la pista del color que necesito. Y es que... Quiero llorar. Necesito una pista. A ver, te ha dicho naranja caliente. Naranja caliente. Sí. Amarillo. Sí. Y rojo. Y rojo. Pero eso... lo he probado en ambos y no he hecho una mierda. Vale. Y dice, no te... Úsala bien. Úsala bien, ¿qué cojones quiere decir? Coges con otra cosa. Vale, pues con él o con lo otro. Me sale alguna. Honestamente no lo sé. Naranja caliente. Amarillo. Y rojo. Vale. Pero la etiqueta... Aquí dice que es naranja, verde. 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 ¿Y por qué ahí era amarillo? Igual es porque tienes que hacer un filtro en la pantalla, yo qué sé. ¿Vas en serio? Tengo un filtro en la pantalla, pues tío, yo he visto... ¿Me estás vacilando que es por un filtro en la pantalla y lo he cogido mal? ¿Qué? Que el caliente solo es el primero. Fuck my life. Quiero llorar. Quiero llorar. Vale, ¿y esto es arriba o abajo? ¿Cómo arriba o abajo? Sí. ¿Se lo doy al pavo o lo echo a la bañera? ¿Al pavo o la bañera? Lo pruebo en la bañera. Si no es en la bañera, se lo doy al pavo.
Nada. Pues entonces será para el pavo. Dice que es para el pavo. Vale. Me puedo poner. Gente, ¿qué me estáis viendo? ¿Podéis llorar conmigo o algo, por favor? Para que no me sienta mal. Y no piense que soy la única que. Es que. Verde y rojo, has dicho ahora, ¿no? Vale, bajo. En verdad, el verde sí que parece. Ay. Esto es lo que pasa cuando confundes colores. Y el amarillo y el verde los ves similares. Pero no tiene la poción, no hace el simbolito de fuerza. Vale, tiene dos rayas. ¡Bien! ¡Anda! De puta madre, vale. Ya tenemos la buena, vale. Azul fosforito, rojo. Vale, la primera fría. Pero, o sea, porque hay una estrella, porque solo hay dos De posiciones. frío. Vale, azul fría. Azul. Mierda, se me ha olvidado. Espera. Azul, rojo, negro, vale. Azul, rojo, negro, vale. Casi por Dios, azul, rojo, negro. No la líes. ¿La líes? Azul en frío y rojo y negro en caliente. El primero no sabe. ¡Me cago todo lo que se venía! Rojo. Ya negro. Ya está bien, hombre. Yo ya no entiendo de colores. Vale. Esto es culpa del juego que no tiene los colores como yo los entiendo. Porque yo veo eso ahí y pienso que es azul, azul real, ¿vale? No, morado. Morado es el pelo y el vestido de la niña, es el azul. ¿Por qué no pasa nada? No lo sé. ¿Por qué no pasa nada? Vamos a ver, María del Carmen y de lado. Es que el iconito ese de frío, o sea, si solo hay dos, hay solo dos posiciones. Solo hay dos posiciones. A veces que la tengo que congelar el azul, o hay que echarle. No dice, no dice que rojo y azul es frío. Yo creo que es azul, ¿eh? Rojo y azul, coño, lo que quieras, pero hace tiempo rojo y azul. Claro, azul, azul, no, no morado. Rojo y azul es morado. O sea, lo he hecho al revés. Te vuelvo a hacer caso, vale, en frío. No, sí, en frío. Vale, y ahora. Lo otro que es negro, ¿no? No, rojo ahora. Rojo caliente. Rojo caliente. Pero no hemos hecho esto hace un Y minuto. negro caliente. Sí, bueno. Pero ¿por qué no funciona? O sea, la gran pregunta es ¿por qué no funciona? ¿Qué falla? Eché la otra cosa. Impedir que siga comiendo. Vale, eché el potingue con el agua. Eché la baya y ahora la poción. Azul. Es que fíjate. El iconito es diferente. Es una M. Es que falla aquí, de verdad que no lo entiendo.
Yo, sinceramente, dudo. Ha hecho un ruido nuevo. Vale. Vale, pues es azul, ok. Ay, qué miedo. Se ha hecho chungo. Se ha vuelto chungo el conejo, pobre conejo. Vale. Ok. Ya llega el caracol de antes. Cuéntanos. Hubo un tiempo que nuestro planeta era totalmente seguro. Pero entonces llegaron los tiempos oscuros. O sea, ¿te dices que es también? Chataferro, sin embargo, supo darles un buen uso a los mecanismos. Con ellos construimos el motor sagrado. Ok. Vale. ¿Y? Ahora puedo ir para acá. Sí. Pues vamos para acá. ¡Tú! ¿Dónde vas, sinvergüenza? Se va. Otro monigote. Hola. Uy, esta serpiente tiene mala hostia. Cantamos y de la lluvia disfrutamos. Cuando la cúpula apareció, de pronto me atrapó. Mi amigo empezó a girar en una centrifugadora, de locos. Y el otro se escondió en un jarrón. A la centrifugadora, o sea, arregla el asunto. Vale, ¿y ahora qué? ¿Has parado? ¿Los centrifugadores están parando? No se está parando. Vale, esto lo voy a coger con el que pesa, o sea... ¿Qué hace? ¿Qué le pega? ¿Qué pasa? ¿Y de todas formas y le pegas también? Ah, para que se rompa la cúpula. Vale. Vale. Ok, este libre. ¿A ti cómo te saco de ahí? Ah, que le tendrán miedo a la bicha esta. ¿Cómo cogemos a esta bicha? Pista al canto. Por cierto, ¿la colección cómo va? De momento no me falta ninguna. Gimme una pista, please. Merde. Vale. Esto está roto. Y usar jarrones para subir al otro. Y eso, echárselo a la serpiente encima. ¿Ahí le están teniendo algo? Porque me gustaría saber. Estoy entendiendo. A ver. Honestamente. Lo de los jarrones. ¿Qué jarrones? A ver, que tengo que subir. Sube. Uno por aquí. Ya lo vi. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué me estás contando? ¿Sube para acá? Coño. A ver, hija mía, escúchame. Coge, se cae. Vale, tengo que echar eso al bicho encima.
Vale, ahora que me explique alguien cómo. Vale, bájate hasta el suelo. Porque puedo subir yo. ¿Esto cuesta? ¿O no puedo subir esto a cuesta? ¿Lo puedes coger? Sí. Vale, pues ahora se lo pones encima a la planta carnívora. Uy, 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 tú sube. Vale, sí, súmate. Vale. Y este sale. Dos. Y el que está dando vueltas como un gilipollas, ¿qué pasa con él? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? Baja. Baja. Niña. ¿Ah? Hola, Laira. Este ya se ha roto la cúpula. El bicho este. A ver, ¿esto qué hay que hacer? Vale, esto ya está. Pues no sé qué hacer. Ah, puedo subir aquí. No tengo nada de pues, a ver. Esto ya está hecho. ¿Qué han dado? La piedra está. El otro es. Un jarrón. Y un candado. ¿Qué jarrón? No, ¿cómo? Ah, bien, tengo que tocarlos. Vale. Ah, vale. Ese de ahí. Y el tercero ni puta idea. Uno con pinta de candado, decía. A ver. ¿Qué hay con pinta de candado por aquí? No. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo no me encuentro las cosas. Vamos a ver. Uno con pinta de candado. Tío, o sea, estoy tan empanada de la vida. ¿La pared? ¿En qué coño de pared, tío? ¿Detrás mío? Vale, vale, ok. Vale, ¿y ahora qué pasa? Hemos reunido a los músicos. Ok. ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha pirado? ¿Y ahora qué pasa? ¿Es que hasta la banda? Pero... ¿qué más? ¿Puedo irme por aquí? Ah, vale. ¿Este cabrón que está ahí? Ah, vale, que ha vuelto a salir. Se ha quedado enganchado. Vale, se ha quedado enganchado. Se joda. Vale. ¡Ha roto las herramientas! ¿Será cabrón? Vale. Cuando el tótem todavía estaba entero y emitía energía y luz, poseía una capacidad asombrosa. O sea, lo voy a tener que arreglar. Vale. ¿Y? Ah. Abrir la puerta a lo desconocido. Vale, quien conocía ese secreto podría usar el portal para sus propios fines. Los guardianes desmontaron el tótem y por eso ya no funciona, pues a buscar los cachos. Los guardianes se repartieron las piezas y se marcharon.
Y son los que se volverían. Vale, este va a ser el gordito del. Sí, este chataferro, sí, ya me imagino quién es cada uno. Ya estarán, ya, me lo vuelo. Cada uno se fue a su casa, exacto.